Hola Artenautas, continuamos con nuestra serie de consejos rápidos para aprender a dibujar. Hoy vamos a tratar de recrear esta imagen y vamos a aprender a dibujar un perro. Como siempre, lo primero que debemos de hacer es dedicar un buen tiempo a observar a nuestro modelo. Tenemos que analizar dónde podemos encontrar formas sencillas y generales como puedan ser círculos, u óvalos, triángulos o cuadrados. Así que con un lápiz y de manera muy suave iremos encajando esas primeras formas básicas creando un esquema. En este caso comenzaremos por la cabeza, el cuerpo y el hocico. La cabeza podemos resumirla en un círculo perfectamente al que podemos añadirle un pequeño cuadrado y con ello ya tendremos simplificada esa cabeza. Ojo, hay que fijarse bien cuáles son las inclinaciones de las figuras y cómo se cruzan entre sí, en qué momento y a qué distancias. Para crear el cuerpo, podemos utilizar un trapecio, que es casi como un rectángulo, en el que nos fijaremos que su zona izquierda es bastante más alta que su zona derecha, que tenemos una inclinación que asciende desde la izquierda hacia la derecha y que en su parte superior no llega a ser horizontal del todo, pero casi. Esto es importante, las direcciones de nuestras formas básicas es lo que va a conformar un dibujo con sentido. Una vez ya tenemos establecido ese primer esquema, podremos ir añadiendo el resto de figuras o líneas básicas. En este caso, podremos unir la cabeza al cuerpo mediante el cuello, viendo que al final es bastante ancho. Después ya tendremos tiempo de ajustar bien esas líneas. Y algo importantísimo en un cuadrúpedo de perfil en este caso será fijarnos en los ejes de las piernas. Lo que haremos será dibujar el eje viniendo justo por la mitad de la pierna. Cada uno de ellos lleva su dirección. Tenemos que fijarnos en las articulaciones. Las patas de un perro no son rectas. Es decir, llevan direcciones. Podemos empezar con esta dirección, bajar hasta aquí, volver a quebrar aquí y hacer el pie al final. Es importante que dediquemos un buen tiempo a ver cómo interactúan las patas entre sí, qué distancia lleva, dónde se cortan o cambian de dirección esos ejes y sobre todo desde dónde salen con respecto a la línea de la base que sería nuestro rectángulo. Con la cola haremos exactamente igual. Crearemos de manera muy básica y recta una dirección. Una vez tenemos establecido este esquema y nos hemos cerciorado de que funciona bien, pasaremos a delinear ya ajustando mejor nuestro dibujo al modelo que tenemos, observando bien dónde debemos de modificar o detallar la línea. Comenzaremos con lo más básico, es decir, con el contorno del cuerpo. Aquí deberemos de ir modulando y dándonos cuenta de los entrantes y salientes que podemos tener en la forma del perro y en sus músculos. Después ya podremos pasar a las patas. Y aquí es interesante fijarnos qué zonas tenemos más anchas, qué zonas tenemos más estrechas e incluso los huecos que nos quedan entre las patas nos van a dar pistas para dibujar correctamente la anchura de todas ellas y las direcciones. Cuando ya tenemos las patas bien colocadas, podremos pasar a detalles como el rabo, la zona de la boca, la nariz, el ojo, la oreja, etc. Todos los detalles los dejamos hacia el final, puesto que será muchísimo más sencillo colocarlos cuando ya tenemos el grueso del dibujo planteado. Como veis, si partimos desde lo general, como siempre, hacia lo particular y trabajamos convirtiendo lo que parece muy complejo en partes más sencillas, observando y con paciencia, seremos capaces de dibujar cualquier forma que nos propongamos. Y es que dibujar es mucho más sencillo así. ¡Hasta la próxima, Artenautas!